¿Dónde van? Chapultepec. Sí, adiós, adiós. Chapultepec es un ejido, municipio de Markelia. Chapultepec. Me llamo Humberto Manzanares Narciso. Soy originario de La Bocana, un pueblo más retirado que de este pueblo que está más arriba. Tiene 7 años que llegué aquí a vivir. Aquí es un pueblo tranquilo, me gusta porque aquí están mis raíces. Me busqué a mi esposa, me casé a la edad de 15 años y en esa de estar un poco sin recursos, sin trabajo, decidí irme al otro lado con la intención de un buen sueño, un futuro adelante, una vida más mejor. Bueno, estaba reconocido como Cañada del Arroz, pero era un punto conocido, pero en los documentos estaba de ejido de Chapultepec, municipio de Soyú Guerrero, antes Soyú, ahora Markelia, que estamos ahorita en el territorio de Chapultepec. ¡Maceta! Mira su nieto con sus ojos bien claros. Sí. Y cuando me fui no sabía que mi esposa estaba embarazada. Me fui en la travesía. Se me hizo un poco difícil, algo que lloré en silencio, algo que es muy difícil de recordar. Al irme, yo sentí una ilusión de llegar y decir, wow, voy a Estados Unidos, es qué sé yo, otro país más bonito o otro mundo, pensaba yo. Pero no, al saber que no fue así como me lo pintaron. Por eso se va la gente por allá, porque pues la verdad es que no hay dinero. No hay dinero, porque sea trabajo hay, pero dinero no hay, porque si el trabajo está allí y usted no tiene dinero para pagar, pues no hay dinero, porque no. El trabajo hay, pero dinero no hay. Yo me cubría con 3 sudaderas, 3 pantalones y unas bolsas de basura de reciclaje. Con esas yo me tapaba, me abrigaba. Y cuando nos acostábamos y caminamos una noche, luego nos decían, aquí vamos a descansar. Y descansábamos. Y al otro día, cuando ya había amanecido, que solo dormíamos 2 o 3 horas, las bolsas donde yo me abrigaba amanecían con hielo, con pedacitos de hielo. Y todos, y yo miraba mucha gente tendida, mujeres, hombres. Y yo no, o sea, me arrepentía, pues, de haberme ido y solo decir, estuviera mejor en mi casa, en mi cama, arropado. Pues es un pueblo marginado, que no hay ningún apoyo de ningún gobierno. No tenemos casa de salud, no tenemos agua potable, electrificación, no hay luz eléctrica. Pues ese es el motivo. Otra de las cosas, que no hay apoyo por parte del gobierno, que no ayuda a los campesinos, como en la siembra, como a veces que se anda dando lo de Procampo, apoyo para el campo, no hay ningún apoyo de eso. Entonces, por ese motivo, y aparte de que pues no llueve,
hay tiempos que vienen bien, temporadas que vienen mal, entonces, como ahorita, no hubo nada de cosecha, entonces, ¿de dónde se va a mantener la ciudadanía? O sea, los pobres, los campesinos, ¿de dónde? Más que tienen que emigrar a Estados Unidos para poder sobrevivir. O sea, se van y de allá están mandando a su familia para que salgan adelante. Y nos dijo el coyote, vamos a caminar esta noche. Fuimos, pero no nos dejó pasar la migración. Nos regresamos a una carrera cerquita y nos venimos más para atrás. A la siguiente noche lo volvimos a intentar y fue cuando cruzamos. Primero por el 25 de marzo, que es mi cumpleaños, yo decía, hoy es mi cumpleaños y hoy estoy entrando al país de Estados Unidos. Tengo un hijo por allá, no sé de su vida, ¿ves? Y hasta ahorita dejó a sus hijitos ahí con su mujer. Su hijito está enfermo. Y no tiene, pues. Ahorita no sabe de su esposo, pues. Vive, que no vive. Tengo miedo, pues, que mis hijos ya no regresen. ¿Por qué? Porque la gente de por allá los mata. Y ese miedo a veces, y aunque sea así, con miedo se van la gente. Regando su vida, porque aquí la verdad pues, no alcanza uno. El dinero que gana uno no alcanza. Las caminatas empezaban de 4 de la tarde hasta 5 de la mañana. Fueron 4 noches. Y nos decían, no, mira, ahí tras el cerrito ya está Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba? Caminábamos esa noche y le preguntamos al coyote, ya mero llegamos. Ya van a llegar. Y caminando, bajando cerros, subiendo, caminando desiertos. Llegué a la edad de 16 años, saqué mi acta adelantada con 23 años de edad. Me hicieron mi identificación de residente de los Estados Unidos, pero, o sea, se me hacía pesado, pero a la vez le echaba muchas ganas. Que cuando yo estaba allá, yo no sabía que mi esposa estaba embarazada. Y entonces ella me habló y me dijo, sabes que yo estoy embarazada, estoy esperando un hijo. Y también cuando yo venía de mi trabajo, me venía a una lavandería. Y me para la policía y me dice, oye, dice, a ver, te vamos a revisar. Bueno, me revisaron, pero ¿qué pasa? En mi identificación, en mi cartera, perdón, me encuentran una identificación falsa. Vamos a llevar detenido. Me fui, me llevaron detenido. Y cuando yo llego al condado de Monterrey, me dice, te vamos a dar 6 meses de cárcel. ¿Por qué? Entonces cuando me tomaban la foto para mi pulsera, mi número, entra la migración y me dice, a ver, dice, ¿qué es lo que cargas en tu bolsillo? Y me encuentra la identificación y me dice, esto es una mierda, esto no sirve, eres ilegal, no tienes derecho de estar en mi país, no tienes ni un derecho. Y entonces cuando me llevan al avión, y bueno, me voy de aquí, pero en México me espera alguien. Y es mi familia, es mi hijo que venía a conocerlo por primera vez. Ya tenía 2 años el niño. Llegamos a Tijuana, me metí a un hotel con 3 compañeros, cooperamos para el hotel. ¿Qué pasa? Nos agarra la policía de Tijuana y me dice, ¿de dónde vienen? Y los damos deportado. Que lo sacaron con dinero, pero con aquella burla. Digo, no lo sacaron con dinero. Dice, a ver, volteanse, los vamos a revisar. A mí me sacaron 1,500 pesos, me los quitaron de mi bolsa.
y a mis otros compañeros también. Y nos estaban echando. Quizás nosotros éramos narcotraficantes, nos andábamos haciendo pasar por esas personas que andábamos deportadas. Que quizás éramos de un cártel. Y entonces me fui a la casa de la Belta, en la casa del emigrante. Ahí tuve un día y le hablé a mi hermano, que yo estaba, ya estaba en México, pues, que lo que yo quería era venirme a la casa, a llegar. Y sí, me mandó dinero, tomé el autobús y me vine. Y uno sale de su casa con la idea de llegar hasta lejos, trabajar por el bienestar de sus hijos. Ese es todo el objetivo de todos los migrantes que podemos ver. En el camino sufrimos muchos atropellos, asaltos y muchas cosas de parte de las autoridades. A las 2 de la mañana se treparon unos maleantes al tren y empezaron a tirar gente y a tirar gente, y a mí me tumbaron y allí es donde yo perdí mi pie. No sé de aquí más para allá que cómo me irá, pero yo sé que Dios va delante de todos nosotros, ¿verdad? Cuídense. Cuando llego, miro a mi mamá primero y 3 años sin verlos. Pues sí, sentí una emoción grande de ver otra vez a los míos, de que por fin era un sueño, pues. Y me sentí muy contento como nunca. Y pienso que no, tal vez no tendría el valor de irme otra vez más y dejarlo solo.